Muy buenas novicios de la abadía del gamer, bienvenidos a Close Combat de Bloody Fest. En este nuevo vídeo veremos un gameplay de uno de los escenarios disponibles de la versión beta del juego que tenemos actualmente para presentar el juego. Recordar que este nuevo Close Combat está todavía en desarrollo, aunque ya le queda muy poquito, y que es la nueva versión de un clásico de estrategia táctica que vuelve después de mucho tiempo totalmente renovado. Si queréis ver más detalles de las novedades que trae este nuevo Close Combat, podéis ver el anterior vídeo en el cual presentábamos el juego. Os dejo aquí arriba a la derecha el vídeo por si os lo habéis perdido y os apetece verlo. Vale, pues dicho todo esto, vamos a empezar ya con el gameplay. Vale, pues vamos a jugar el escenario de Piano Lupo, que corresponde a la invasión aliada de Sicilia. Estamos aquí en el momento en que las unidades costeras italianas intentan reagruparse para detener nuestro avance, el avance americano. El informe de situación nos dice que nuestra propia artillería y tanques todavía está intentando llegar a tierra. Nosotros tenemos que movernos hacia el norte a través de Piano Lupo y despejar la zona de defensas enemigas. En cuanto a las opciones del juego, vamos a jugar con las que vienen por defecto, que ya me parecen bien. Dificultad, visibilidad, información del enemigo en regular, normal, normal, tanto para nosotros como para la IA. En cuanto a moral e iniciativa de nuestros soldados, vamos a dejarlo en moral motivados, iniciativa normal. En cuanto a finalización de la partida por condiciones como baja cohesión, todos los objetivos tomados, el tiempo ha expirado, lo vamos a dejar en 15 minutos, que es el estándar, y también activamos los 2 minutos de aviso. Dejamos estas opciones. En esta nueva pantalla nos aparece más información sobre nuestra misión. Aquí sale que somos nosotros los que atacamos los aliados con el mando americano en Piano Lupo en un día despejado, seco, por la mañana, soleado, un 10 de julio de 1943. Podemos ver el tamaño relativo de nuestras fuerzas comparado con las fuerzas enemigas y si tenemos soporte o artillería fuera de mapa disponible. También podemos echar un vistazo al mapa para hacernos una idea general de la situación y hacernos una idea de cómo vamos a desplegar nuestras fuerzas. Estos 3 puntos ya son nuestros, lo vemos aquí con el símbolo de nuestro bando, y estos serían los 3 enemigos. Y toda esta zona sería la zona de despliegue. Vale, vamos a pasar a la siguiente pantalla, a la de selección de fuerzas, en el que podemos hacer un despliegue automático o manual, seleccionando una a una las fuerzas disponibles desde cero, según nuestras tácticas y planes para la misión. Vamos a hacerlo. Vale, pues de momento nos quedamos con estos 3 equipos de fusileros, estos 3 equipos VAR. Podríamos añadir 2 más. Vale, los equipos VAR son ideales para el fuego de supresión o para pasar a la ofensiva. También necesitaríamos apoyo con 2 MG, por ejemplo, 1, 2, para el fuego de supresión, también para apoyar. Una unidad de morteros, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? La unidad de morteros pues nos servirá para el fuego de cobertura o para atacar zonas específicas utilizando el fuego indirecto. Nos quedan, ya lo tenemos todo, 12 de 12, tengo un HQ, sí, aquí, vale, no se me olvida nada. Unidades de soporte, pues podemos coger, a ver, vamos a filtrar por vehículos, tenemos estos 2, por ejemplo, este de 75 milímetros con este vehículo que viene con un cañón, pues esta ametralladora también nos iría bien. Más fuego aquí de supresión, bien, 2, me queda una más. Pues podríamos meter otra ametralladora de estas. Vale, nos queda añadir estos iconos de aquí que nos dan extras a nuestras unidades. Por ejemplo, esta radio se la podemos poner a este equipo de mortero, porque de esta forma nos aseguramos de que van a estar siempre en contacto con su HQ. También podemos coger este rifle automático y dárselo a una MG, por ejemplo esta de aquí, para potenciar aún más su fuego de supresión, su potencia de fuego. También podemos añadir un equipo de reconocimiento a un equipo de fusileros, por ejemplo este de aquí, un equipo de asalto a un equipo VAR, así, un equipo bazooka antitanque se lo podríamos poner a añadir a este equipo VAR, por ejemplo, y uno de sniper pues a uno fusilero, a este de aquí. Vale, incluso nos han sobrado 2 iconos. Vale, pues lo dejamos así. Vemos ahora 12 más 12 más 4. Y ya estamos listos para empezar la batalla.
Vale, pues ya estamos en el campo de batalla, en la fase de despliegue. Este sería nuestro campo de batalla. Aquí están nuestros primeros objetivos ya conquistados, estos tres puntos. Aquí tendríamos un enemigo. Aquí otro. Aquí otro. Y aquí otro. Son cuatro, como estamos viendo en el minimapa. Nosotros tenemos dos. Aquí tenemos la lista de unidades y aquí a la derecha los iconos, por ejemplo, el de la radio, que vemos que se lo habíamos puesto al equipo de mortero, que es este de aquí. Luego tenemos este icono de aquí que estamos viendo, el de rifle automático, que habíamos añadido a esta MG. Así sabremos que esta MG tiene mayor potencia de fuego que la otra que tenemos. Vale, pues vamos a empezar ya a desplegar nuestras fuerzas. Lo que haremos es un despliegue conservador. Vale, no sabemos qué tenemos aquí. Intentaremos ocultar un poco las unidades y que un par, por ejemplo, esta de aquí que tenía el equipo de reconocimiento, pues que avance y empiece a mostrarnos las fuerzas enemigas. Las pondremos en modo emboscada para que no disparen si detectamos unidades enemigas y luego iremos planeando, planificando sobre la marcha. Vale, pues ya tenemos el despliegue preparado, un despliegue de momento conservador, intentando que no nos localicen nuestras fuerzas. Las he puesto en modo emboscada, espero que no. Lo que haré únicamente es mover esta unidad rápidamente hacia estas casas de aquí. Lo voy a volver a hacer así en modo rápido. Aquí así. Bueno, pues un último vistazo a la topografía del terreno. Vale, pues empieza la batalla. Vemos. Pausa un momento. Estos iconos así moviéndose significa que todas estas unidades han empezado a ver unidades enemigas, pero como les hemos dicho que no disparen, pues no disparan. Aquí tenemos una. Es un cañón. Lo vemos aquí. Aquí tenemos otra. Es un carro, un R35. Vale, cuidado con eso. Vale, estamos localizando más unidades aquí, defendiendo este punto. Vale. Aquí hay más, un montón de unidades enemigas en este lado. Lo vemos ya aquí en el minimapa. Hemos incluso localizado estas de aquí. Pausa un momento. Vamos a ver, las unidades que están recibiendo fuego pueden contestar ya, ¿eh? En modo defensa, así. Modo defensa, así. Que contesten el fuego. Vale, estas no están recibiendo fuego. Aquí hay unidades enemigas. Las vemos aquí. Están muy bien puestas, ¿eh? No sé si podríamos avanzar por aquí sin que nos detecten. Por ejemplo, estas de aquí, que vengan rápidamente así, hacia este lado. Vamos a intentar también atacar por este lado. Así. Y estas modo defensa que apoyen el avance. Vale. Todas estas van a disparar. De momento estas están escondidas. Si acaso. Si acaso este vehículo se va a mover en modo caza hasta aquí. Así. Y alguna unidad de estas, por ejemplo. Una de fusileros, tengo alguna de fusileros por aquí. Sí, esta de aquí. Se va a mover rápidamente a estas casas de aquí. Así. Quitamos ahora la pausa y vemos qué ocurre. Vale, estamos haciendo fuego con estas. Estas avanzan hacia este flanco de aquí. Estas van a la casa. Estas han llegado aquí. Localizan. ¿Cuántas unidades hay ya por aquí? Nos disparan. Hemos parado un cañonazo que ha pasado de largo. Pausa un momento. Aquí ya estamos recibiendo fuego de estas unidades de aquí. Vale, no sé si con esta podemos hacer fuego aquí. Sí, vale, pues que centren el fuego aquí. Este equipo de fusileros. Esta MG puede disparar aquí también. Sí, bien. Vale, pues mientras estas dos apoyan, van a apoyar el avance de esta que se va a mover. Vamos a ver. Aquí así, vale. Avanzamos por aquí. Estas siguen sufriendo fuego. Vale, no veo ninguna. Aquí veo una baja. Ah.
Vamos a moverlas de aquí. No me gusta dónde están. Aquí mejor. Y esta... aquí. Bajo la protección de estas rocas, mejor. Aquí hemos sufrido una baja también. Vamos a sacar estas de aquí, no me gustan. No tienen protección. Aquí mejor. Y estas, lo mismo. Mejor aquí. Vale. Quitamos la pausa. Aquí. Nos han hecho fuego. Aquí en esta casa, cuidado. Y lo que vamos a hacer es empezar ya a usar a nuestros morteros. Como aquí hay tantas unidades, lo que vamos a hacer es centrar el fuego de nuestros morteros. Aquí, objetivo carro R35. Y supongo que el resto de unidades también se verán afectadas por el fuego de nuestros morteros. Vale, pues ya están cayendo los obuses de nuestros morteros en esta zona que les hemos asignado como objetivo. Buah, que ha caído uno fuerte. Veo que unidades enemigas eliminadas. Esta gente los tengo aquí arrastrándose. He decidido cambiar. Las unidades han caído gracias al fuego de estas. Vamos a avanzar con esta MG también. De modo así. Que se arrastren. Estos que van corriendo para acá. Bueno, nuestros morteros están aquí haciendo mucho fuego. Bien, muy bien. Unidades eliminadas. Nosotros defendemos aquí, defendemos aquí. No sé si... ah, mira, el vehículo también está aquí apuntando. Bien, hacia esta zona. Esta unidad la vamos a llevar en modo sigiloso aquí también. Y esta que no dispara, que es un MG también. Vamos a llevarla aquí. Vamos despacito. Bueno, pues el fuego de morteros creo que ya... menudo disparo. Y este sí que creo que ha sido de nuestro vehículo, que viene armado con este cañón. A ver si logro ya colocar estas unidades aquí. Unidad muerta enemiga, bien. Muy bueno ahora este vehículo aquí eliminando esta unidad. Sería el momento de avanzar a alguna de estas, por ejemplo este equipo. Y este que se venga aquí, a ver qué caza. Está haciendo fuego del bueno nuestro vehículo, que si puede hacer fuego a este. Sí que puede. A ver si lo eliminamos al carro de R35 este. Otra unidad muerta, vemos aquí la calavera, bien. Aquí nos han eliminado ahora ellos. Defendemos, defendemos. No avanzar más, no avanzar más. Estamos en desventaja. Estas que están avanzando poco a poco. Bien. Avanzamos con estas también. Esta MG está bien aquí. Bien. Está haciendo fuego. Estas no puedo avanzar más, ¿eh? No sé si... a ver si la MG la puedo colocar rápidamente. A ver si puedo. Aquí. Pausa un momento. Estos que se muevan. No, esperamos. Pausa. Colocamos la MG aquí, así. Pausa. A ver. Pueden hacer fuego aquí. Me interesa aquí. ¿Esta unidad está eliminada? Sí, esta unidad diría que está eliminada. Pues fuego aquí. Fuego de cobertura mientras estas
Terminan de moverse aquí rápidamente junto a este equipo de fusileros. Vale, quietos. Defender ya aquí, así. Y vosotros... lo mismo. Pausa un momento. Defender aquí, así. La MG está disparando aquí a estas unidades que quedan. Quedan poquitas, vale. Vale, pues esta zona es nuestra. Vale, no sabía yo que había eliminado este cañón. Veo que sale humo, bien. Esta zona ya la tenemos. Deberíamos ir avanzando poco a poco. Si acaso cubrimos la MG y que avance rápidamente. Aquí así. Estas se están arrastrando, pero ya empiezan a sufrir fuego, así que vayan ya corriendo hacia la protección de estos muros. Ahora sí que nos han eliminado el 75. Así que nos han hecho daño en el vehículo, ¿eh? No sé si puedo lanzar humo. Vale, estas que muevan, se muevan rápidamente aquí así. Parte de la tripulación de este vehículo ha muerto, así que está muy tocado. Este equipo de fusileros avancen aquí así. Este otro equipo de fusileros también que avancen aquí así. Así podemos cazar este R-35. Quedan 6 minutos. Estamos siendo muy lentos. Vamos a asegurar. Tenemos este nuevo objetivo nuestro. Tenemos 3. Empezamos con 2. Tenemos 3. Ellos tienen 4. Pero los puntos de victoria son muy a favor nuestro. Vemos como ellos están sufriendo pérdidas y la barra de victoria se está inclinando a nuestro favor. Vamos a saltar esta posición de aquí ya. Así. Eliminaremos a lo poco que queda aquí de este comando. Se llegan rápidamente antes de que este grupo de infantería nos eliminen estos hombres que valientemente vienen aquí. Mira, mira estos como huyen. A ver los nuestros venir. Mira cómo huyen. Vale, vosotros defender ya así. Pausa. Estos también así. Bien, tirando granadas ahí, bien eliminadas estas unidades. Ah, error. Bueno, pues a veces pasa, estamos en la versión beta y me ha petado ahora. Es lo más emocionante, ya casi lo tenía. Puntos de victoria, vemos aquí que poquitos. Casi lo tenía. Me ha petado el juego, lo voy a tener que dejar aquí. Pues casi ya teníamos la partida. Es una versión beta, a veces pasa que según qué cosas... dan error y hay que reportarlas. Me ha salido el mensaje para reportar, así que ahora haré el reporte correspondiente. Al menos hemos podido ver un gameplay bastante chulo, creo yo, y casi ya terminando la partida. Espero que os haya gustado, os haya sido ameno, divertido y entretenido, y nos vemos en el siguiente. Saludos.